Algunos que trabajaron conmigo en el servicio de inteligencia lo saben. En la época estaba Anzorregui, el gran Anzorregui. Hay cápsulas del tiempo enterradas en Buenos Aires. Una cápsula del tiempo estaba en el famoso monumento a Cristóbal Colón, que la forra de Cristina lo hizo sacar porque el negro pelotudo de Chávez, no, el negro está feo, no. El narco político venezolano Chávez dijo que lo sacaran. Claro, fueron los muchachos de la Cámpora, tiraron el monumento a la mierda, hay fotos que ve casi destrozado el monumento, y encontraron abajo que había una caja. Ese era un mensaje del tiempo, era una cápsula de tiempo. En esa cápsula de tiempo había una serie de mensajes, porque ese monumento había sido donado por la colectividad italiana, no por el gobierno argentino, fue donado por la colectividad italiana a la Argentina, dándole las gracias, y habían guardado una serie de mensajes. Pero lo más interesante es que los muchachos de Italia habían colocado monedas argentinas de oro. Había exactamente siete monedas. Una cuestión bíblica, siete monedas. ¿Sabe quién agarró? El Cuervo Larroque. Y después la tuvo que repartir con los demás chorros de sus socios. A la Cristina ni le avisaron. Si lo hubieran avisado, estarían en Calafate, al lado del sarcófago de Néstor Kirchner. ¿Por qué cuento esto? Porque hace poco ocurrió un hecho que me despertó la sospecha de lo siguiente. Hay otra cápsula de tiempo instalada en los galpones que están pegados a la autopista 9 de Julio Sur, la autopista 9 de Julio Sur, y en ese lugar están, digamos, los desechos del Banco Central de la República Argentina. Es un galpón de un tamaño de una manzana y dentro de él se guardan 16.000 toneladas de moneda, que no sirven para una mierda, porque esas monedas son, es como si vos agarraras una moneda de 25 centavos, ¿para qué te sirven? Son monedas que circularon desde el principio del siglo y que por etapa y por inflación y por cambio de peso y cambio de moneda fueron perdiendo valor. Pero dentro de esas cajas, un presidente argentino, Dalmiro J. Farrell, guardó unas monedas de este tipo. Que él las había recibido de la familia de Victorino de la Plaza. Y él, junto con un mensaje, Farrell había hecho un golpe militar, era un gobierno pro-nazi. Farrell tenía el ministro de Trabajo, Perón. En el circo Saraceni se hacían funciones cantando la marcha nazi. Los tipos desfilaban con el uniforme nazi. Era la Argentina de esa época. Bueno, pues este Farrell dejó dentro de una caja, dentro de un tacho de acero, y ese tacho de acero dentro de una caja de madera, estas monedas, con un mensaje hecho en 1940, 41, más o menos, y hacia el futuro. Es una cápsula de tiempo. No es fácil encontrarla porque si ustedes ven el final de la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, en busca del arca perdida, van a ver que es algo similar. Van a ver un montón de embalajes o palets de la misma manera y no están identificados, solamente con un número y nadie sabe el código del número. Y en el servicio de inteligencia, en la época que estaba Anzorregui, él obtuvo esa información de la familia de Farrell, el del amigo J. Farrell, y él en el mismo momento que recibió esa información, le prendió fuego. Es testigo de esto, de que quemó el papel
para que nadie se enterara, porque servicio de inteligencia no es porque yo haya trabajado, está lleno de chorros, malandras, ladrones, tránsfugas de todo tipo. Y se preservó el secreto, hasta que este sábado 27, sábado 27 de febrero, de enero, misteriosamente apareció un camión lleno de pasto seco y cartones prendidos fuego que se pararon justo enfrente del galpón. ¿Qué pasó? Apareció un camión pintado con los bomberos voluntarios de la Boca. Se suponía que era un camión de los bomberos. Por lo menos era un camión que tenía unos ploteados de ese tipo. Esas cosas se pueden poner y sacar. Cualquier cosa puede pasar. Pero se pararon justo enfrente de este depósito que está cerrado, no está abierto. Hay una vigilancia, pero es una vigilancia externa. ¿Por qué no pudieron ingresar estos tipos? Porque apareció el SAME. Y cuando apareció el SAME, se rajaron toda la mierda. Esta gente seguramente tenía la información del famoso cápsula de tiempo que dejó el general Farrell, y estarán buscando estas monedas de oro. ¿Por qué lo comento? Porque acá seguramente con los pibes que tenemos en el gobierno de la ciudad, bajo la férula de este hijo y nieto de Albanese, Jorge Macri. Creo que ellos están detrás de esto. No podían haber hecho eso sin apoyo. En un círculo íntimo de ladrones políticos. ¿Sabes cuántas monedas son? No lo sé. Porque el testigo de esto es García Martínez. García Martínez estaba viendo, cuando le pidió el papel para verlo, Anzorrigui lo prendió fuego. No, nadie lo va a saber. ¿Y dónde está? No sabemos tampoco. Que quede así, que quede para un futuro. Cuando algún día saquen eso, lo puedan sacar. ¿Y todas las monedas que hay, digamos, del Banco Central en los que sean centavos, tiene valor como metal o no? ¿Qué metal, en qué metal eran? Mira, si quieres hacer una estatua de Gallardo, ni para eso sirve. Porque ni siquiera es bronce, ni cobre. Muy poco eso. Es todo acero. Pero despierto esto porque si algún día ven que está en una obra, el gobierno de la ciudad realiza una obra justo al lado de la autopista 9 de Julio, qué sé yo, algún túnel, alguna cosa, porque estos Macri son capaces de cualquier cosa.